¿Qué tal? Ya estamos aquí en el cierre de información local. Me acompaña Alfonsina Ávila, mi compañera. Estuviste en el recorrido que se le ofreció al alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y en este evento estuvo el líder de los transportistas de León, Daniel Villaseñor, que opinó y opinó fuerte por lo que me estabas adelantando. Sí, así es. El día de hoy, ya pues después de que trascendió que se va a hacer una firma de un convenio entre, bueno, una segunda firma de un convenio ya para que se Sí. instale este sistema de transporte que es el Unebus entre el gobierno del estado y el municipio de León. Este líder transportista, Daniel Villaseñor Moreno, adelantó un poco que ya presentaron unas demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también unos amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Okay. Las demandas ante el TCA son por este convenio que se firmó entre el gobierno del estado y el municipio. Si bien recordamos, se hizo el año pasado de Okay. manera previa, y los amparos es en contra del reglamento de la ley de movilidad. Correcto, es importante eso porque la ley de movilidad fue diseñada por el gobierno estatal, prácticamente la propuesta legislativa que se aprobó, y lo que tiene que ver con el convenio, el 7 de noviembre, cuando se presentó el Unebus, se presentó un documento Así es. entre alcaldes, gobierno del estado y la corporación Flecha Amarilla. Ese convenio era para estructurar precisamente este proyecto Unebus intermunicipal. Ese es, digamos, el acto que están impugnando, Ese entonces. es el acto que están impugnando. Lo impugnaron ya ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero además el líder de los transportistas asegura que hace más de 3 semanas aproximadamente entregaron una carta al director de movilidad, que es Juan Carlos Martínez Hernández, Okay. donde él asegura que hay un conflicto de intereses, ya que él en su momento pues, fue representante de Flecha Así es. Amarilla. Y esto es una condición desigual. Considera que todo lo que está pasando pues es un procedimiento que está fuera de la transparencia, no se les ha entregado ninguna información. Ellos aseguran que solo tienen el 10% de toda esta información y que se han pues enterado a través de terceros, por lo que pues ellos van a empezar a tomar medidas. Y ya las empezaron a tomar. Ajá, así es. Y pues aparte han buscado esta reunión con el gobernador y pues muestran un extrañamiento porque no, hasta la fecha pues no han podido tener como un acercamiento favorable con él, ni Correcto. expresarles este tipo de inquietudes. Él asegura que tienen ya una carta con la firma del 70% de los transportistas, no de León, sino de todo el estado, Okay. que muestran que no conocen en qué consiste Proyecto. este proyecto Unebus, ni tampoco pues en qué consiste particularmente en cada ciudad, ¿no? Si te parece, vamos a ver parte de lo que dijo Daniel Villaseñor, lo entrevistaste hoy por la mañana. Así es. Vamos a escucharlo. Como transportistas, por este tema del Unebus, ¿ante quién se amparan y por qué se le amparó? Al menos hay 9 denuncias. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 8 Federal. en el federal. Correcto. ¿Ante qué sería el amparo? El administrativo es contra un convenio que se firmó el gobierno del estado y el municipio, y el federal es contra perdón, el reglamento de la ley de movilidad, que desde nuestro punto de vista, bueno, están, no quisiera entorpecer ahí mucho, pero bueno, están alineadas muchas cosas desde antes, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es contra el Unebus o contra qué? En este caso son contra el reglamento y contra el convenio que firmaron de participación. Para este proyecto. Para este proyecto. ¿Y ya les explicaron a ustedes como transportistas cómo se integraría este proyecto? Porque ayer nos comentaba un poco otro transportista que no Sí, tenían mucha información. leí la nota. Nosotros no. Yo no sé si él, porque él, pues obviamente él representa el grupo Flecha Amarilla. Probablemente sí lo sabe. Nosotros no, que es todo el otro grupo, la parte mayoritaria, es decir, casi el 80% de los transportistas en León, no lo conocemos. Conocemos, yo calculo que no llegaremos ni a un 10% del total de los datos. ¿El Unebus es susceptible de trabajar de manera alterna con ustedes aquí en el sitio, de acuerdo a las características del Unebus?
Sí, sí es susceptible. El asunto es que no tenemos pues, la información de la falta. Correcto, ahí está Daniel Villaseñor. Digo, un empresario que realmente es de pocas palabras, es un tanto lacónico en su expresión, pero yo creo que fue contundente. No se conoce, no se conoce el proyecto ni un 10%. Dice que sí es susceptible, pero uh-huh. siempre y cuando se diera la información completa, cosa que al momento no se ha realizado. Y yo creo que la parte importante, Alfonsín, es que se presentó el proyecto. Se presentó sin precisamente el consenso necesario. Uh-huh. Hay cuestiones temporales que parece ser están presionando al gobierno estatal para llevar a cabo el proyecto sin el debido cabildeo con las empresas que ya están trabajando en las rutas de transporte. Uh-huh. Y pues esto yo creo que ya está provocando esta primera expresión y llama la atención que se dé esto cuando ya se les concedió también un incremento tarifario, un discutido incremento tarifario, y de pronto el gobierno estatal y el municipio, porque el municipio está concediendo también el beneficio de la duda a este proyecto. Uh-huh. No sé qué pienses tú, pero me parece ser que están dejando el tema como si fuera un conflicto entre particulares, como si la dirección de movilidad tuviera ya todos los elementos para poder darle entrada al proyecto y estas inconformidades pues únicamente quedan en la parte de los transportistas. Hoy también platicaste con Luis Enrique Moreno. Sí, es importante destacar dentro de los comentarios que vertió Daniel Villaseñor que se han tenido que informar a través de terceros y de estos terceros pues conocen que algunas de las cláusulas de las que se puede firmar el segundo ya convenio para instalar este sistema de transporte le dan garantías al concesionario en cuestión que es Flecha Amarilla, okay. Por lo que ellos dicen que pues es un negocio redondo, ¿no? Donde va en contra del erario público y pues ellos definitivamente manifestaron que cuando hicieron este incremento a la tarifa del transporte aquí en León, se hicieron estudios, se analizaron en comisiones, se vio un costo-beneficio y en este caso no hay ninguna información, todo se está revisando en lo obscurito, por debajo de la mesa y pues es una práctica que consideran hasta desequilibrada, ¿no? Entre este aparente pues beneficio hasta a Flecha Amarilla, ¿no? Correcto. Al respecto, ¿qué dijo hoy el director de movilidad? Una nueva declaración, ya sobre este tema concreto. Ya el director de movilidad dice que puntualmente no se tendría que reformar el reglamento municipal, sino que se tendría que firmar un convenio donde el gobierno del estado nada más le explica o le pide como un permiso al gobierno municipal para que el gobierno municipal se encargue de vigilar a través de la Dirección de Transporte y Movilidad las paradas de estos nuevos... O sea, pero nuevos, ya operando. Ya operando, sí. ¿Y ya se firmó ese convenio? No, ese convenio es el que aún no se sabe si ya se firmó o si falta por firmarse. Correcto. ¿Si te parece, lo escuchamos? Sí, claro. Luis Enrique Moreno. Se supone que ellos, nosotros regulamos el octibus, no podemos regular, a través de convenio podemos coadyuvar con el Estado en materia de supervisión, pero no se ha firmado un convenio para nosotros coadyuvar en supervisión de otro servicio. O sea, nosotros nomás vigilamos el transporte urbano y suburbano. Pero sí tendría que reformarse porque harían paradas Sí, tendríamos que convenirlo porque ese tipo de servicio apenas entra en operación en la ciudad, con paradas, con las ubicaciones. Por eso se espera un convenio ya específico con el que tendrá que pasar por las autoridades superiores. Pero para... no pasa por comisión, no se cambia el reglamento para este tipo de cosas. No, porque no podemos reglamentar un servicio que no es nuestro. Me llama la atención, es un transporte intermunicipal, uh-huh. Ocupa vías municipales, uh-huh. se conecta con transporte urbano municipal, uh-huh. Un sistema integrado de transporte concesionado por el municipio. Sin embargo, dice, es un proyecto estatal, nosotros solamente
En todo caso, coadyuvaremos a la supervisión con un convenio firmado, pero no entran a regular ellos, es decir, prácticamente queda rezagada la autoridad municipal. Así es, como las concesiones son estatales, es el propio Estado quien revisa esto. Actualmente este sistema es el metropolitano, como bien lo conocemos todos, y hay paradas en diferentes puntos, por ejemplo, afuera de Chedraui, cerca del Tajo de Santana. Uh-huh. Y Centromax también. Centromax también. Estos puntos pues podrían ser cambiados por unidades de transferencia que no se ha determinado en este convenio que podrían firmar en qué términos quedarían, ¿no? Correcto. O sea, ellos podrían hacer paradas y bajadas, subir transporte, ese es el punto, ¿no? Se tendrían que construir nuevas estaciones de transferencia y pues lo que sí es un poco lamentable es que esto sí colapsaría pues las vialidades de la ciudad, porque pues dos sistemas de transporte en López Mateo sí pues sería un tanto caótico. Caótico con el nivel de vehículos que existe actualmente. Correcto. Pues bueno, como le comentábamos al inicio, pues es un tema que llega para quedarse, es un proceso que va a seguir y que constantemente pues estaremos informando lo que ocurre en el ámbito municipal con el ámbito estatal. Prácticamente el tema va a estar en esos uh-huh. dos ámbitos y va a ser importante cómo empiezan a reaccionar, porque el municipio prácticamente pues está convalidando lo que el gobierno del estado de manera polémica, de manera sin mucha información, con mucha opacidad, está realizando, y eso yo creo que los convierte también en corresponsables de lo que pueda suceder. Y pues bueno, estaremos también atentos a lo que suceda con los concesionarios del transporte, cómo procesan esto y si logran ampararse ante una ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios. La autonomía municipal aquí no opera. Así es, todavía hay muchas dudas y los alcances que tienen el convenio que se firmó ya el año pasado y si todavía queda algún otro convenio que se tenga que firmar, ¿no? Uh-huh. Así es, y las reacciones que eso acarreará también. Muchísimas gracias, Alfonsina. Gracias. Bien, pues está aquí.